Damas y caballeros, los invitamos a tomar sus lugares para dar inicio a esta ceremonia de terminación de planta con el monumento bicentenario del Heroico Colegio Militar. Presiden esta ceremonia de terminación de planta el general de división diplomado del Estado Mayor, David Rivera Canino, director general de Educación Militar y rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. General de Brigada diplomado de Estado Mayor, Andrés Valencia Valencia, comandante de la primera zona militar. Maestro José Manuel Orofeza Morales, coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico. Bióloga Silvia Singer, directora del Excompleto de Medivitas, actualmente Museo Interactivo de Economía. Y el teniente coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, José Antonio Huerta Vázquez, segundo comandante del Cuerpo de Cadetes, en representación del director del Heroico Colegio Militar. Asimismo, agradecemos la presencia de las autoridades del Excompleto de Medivitas, actualmente Museo Interactivo de Economía, que en esta fecha nos acompaña. Reciban todos la más cordial bienvenida. De conformidad con la celebración del reglamento de ceremonia militar, se reunirán los honores al director general de Educación Militar y director de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. General de División Diplomado de Estado Mayor, David Rivera Medina, Director General de Educación Militar y Rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Andrés Valencia Valencia, Comandante de la Primera Zona Militar. Maestro José Manuel López Morales, Coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico. Bióloga Silvia Sinter, directora del Excompleto de Medivitas, actualmente Museo Interactivo de Economía. Teniente coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, José Antonio Huerta Vázquez, segundo comandante del Cuerpo de Cadetes del Heroico Colegio Militar. Jefes, oficiales, cadetes del Heroico Colegio Militar y personal de tropa. Invitados especiales y público en general, a todos muy buenos días. El conocimiento es la fuente de la mejor virtud. Portar el uniforme de la patria es símbolo de respeto y sacrificio. Honrar a los héroes y a la historia de nuestro país significa memoria y un recuerdo permanente de todos aquellos héroes que al ofrendar sus vidas edificaron las bases y castillos de un México con libertad y progreso. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Educación Militar, giró instrucciones para programar un evento para honrar y enaltecer las diferentes sedes que ocupó el Heroico Colegio Militar durante su devenir histórico. Y el día de hoy nos encontramos presentes en lo que fue el convento de Medivitas, lugar donde los cadetes del Heroico Colegio Militar realizaron sus estudios en el periodo de 1829 a 1835. Los muros que forman este emblemático recinto guardan con ellos la trascendencia de la formación de nuestro ejército mexicano, con virtudes y deleites, en el cual vio el paso de hombres valientes que se formaban en las carreras de las armas con la firme convicción de defender su patria,
lo que ha permitido alcanzar los niveles de profesionalización con los que actualmente contamos. El heroico Colegio Militar, a lo largo de su existencia, se ha adaptado a todos los retos que la nación ha vivido a través de su historia, pues creció a la par de la vida independiente de nuestro país, nutriendo siempre al ejército mexicano y ahora también a la Guardia Nacional. Actualmente, el heroico Colegio Militar toma como base un sistema de enseñanza-aprendizaje en atención a los retos y modernización de nuestras Fuerzas Armadas, sin distinción de género, donde las mujeres tienen acceso en igualdad de oportunidades a las armas de infantería, caballería, artillería, zapadores, arma blindada y a los servicios de policía militar y tendencia. La formación de los futuros oficiales en el heroico Colegio Militar se fundamenta en los principios y valores forjados a través de 200 años, que permite garantizar que los graduados de este plantel tomen las mejores decisiones para administrar y conducir sus diferentes misiones de los recursos humanos y materiales de la nación. Queremos manifestarle a todos los aquí presentes que los integrantes de las Fuerzas Armadas seguiremos cumpliendo con profesionalismo las funciones y misiones que legalmente tenemos establecidas. Todas las generaciones que han formado parte del heroico Colegio Militar se nutrieron y educaron con sólidos principios en el respeto a los símbolos patrios, en el conocimiento y dimensión real de la soberanía de México y en los altos conceptos del honor y la lealtad para servir a México. Demostramos nuestro agradecimiento con esta solemne ceremonia por haber abierto las puertas del exconvento de Jesuitas, sede del heroico Colegio Militar, en un capítulo de la historia de nuestro país. Este edificio ha sido enmarcado en las páginas de la historia de esta sublime nación, al haber sido una de las sedes que albergó a los cadetes, oficiales, jefes y generales que en los siguientes años serían protagonistas de los más nobles y puros actos de patriotismo. El heroico Colegio Militar continuará refrendando los valores que han sido base de la formación de los hombres y mujeres que llevan en su mente y corazón el lema por el honor de México. Muchas gracias. Hace uso de la palabra la bióloga Silvia Sinche, directora del Exconvento de Detenidas, actualmente en el Museo Interactivo de Economía. Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos al Exconvento Hospitalario de Detenidas, un edificio histórico que nos ha acompañado en esta ciudad desde la Segunda Guerra del siglo XVII y que hoy se honra en ser un espacio, nuevamente un espacio educativo para la población de México, el Museo Interactivo de Economía. Esta es una ocasión muy especial para nosotros, ¿no? La posibilidad de tener un registro patente de una parte de la historia del edificio tan significativa es muy importante y nos permitirá hacer la comunicación de esta parte especial, de la parte en donde este edificio fue un colegio militar y un espacio donde nuestras milicias tuvieron que hacer a toda la población de México que nos desea. Es muy interesante saber un poquito de la historia de este edificio. La orden de los detenidas es una orden muy interesante porque es la única orden religiosa creada en América. Todas las demás llegaron desde España, sin embargo, los detenidas fueron creados por el hermano Pedro de San José de Veracruz, quien creó esta orden en Guatemala, pero tuvo su asentamiento más importante aquí, en este edificio en donde nos encontramos el día de hoy, y que a partir de esta sede se crearon alrededor de 11, 12 conventos en diferentes lugares de nuestro país. En 1673 llegan a la Ciudad de México los primeros detenidas, Francisco de Rosario, Gabriel de Santa Cruz, Francisco de Sariguel y Francisco Miseria. Y ellos fundan, en honor de Nuestra Señora de Belén y San Francisco Javier, el hospital en donde atendían a las personas con necesidades, en aquella época llamados menesteros. En 1675
Betemitas inaugura el Hospital de Nuestra Señora de Belén en San Francisco Javier, en la Ciudad de México, así como su escuela de primeras letras. Todavía no está en un edificio monumental. En 1754 comienza la construcción del nuevo edificio para el convento y el noviciado. La obra está a cargo del arquitecto español sevillano Lorenzo Rodríguez. En 1768 concluye la construcción del edificio del convento y el noviciado. En 1820, la orden hospitalaria de los Betemitas es suprimida de todas las tierras de Aragón. En 1821, se realizan adaptaciones al edificio del convento para convertirlo precisamente en el cuartel de Aragón. En 1823, el Colegio de Ingenieros Militares ocupa las habitaciones aledañas al patio principal del convento, este espacio en el que nos encontramos ahora. En 1828, el Colegio Militar se instala en el edificio del exconvento. También estuvieron aquí las oficinas de la Inspección General de Ejército. Ya para 1823, el Colegio Militar se muda a la Casa de Chapultepec, en donde ganó en 1847 la designación de Heroico Colegio Militar. En 1862, el edificio del ex convento aloja las oficinas de la Inspección General del Ejército. Y para 1865, el Batallón 81 abandona el edificio del ex convento y este es destinado a oficinas públicas. Las antiguas propiedades de los Betemitas son fraccionadas y vendidas a particulares. Una parte es demolida para construir casas de habitación, otra se utiliza como edificio de departamentos y el resto se convierte en el hotel La Ópera. En 1915, el hotel La Ópera es remodelado y cambia su nombre por el hotel Ambos Mundos, en la esquina de la Cuba y Oliva, en donde originalmente se había establecido el hotel de La Ópera. También surge como parte de esa demolición el famoso Teatro Nacional, que se encontraba ubicado en la esquina de Bolívar y 5 de Mayo, y que fue demolido para dar paso a esa importante avenida de nuestra ciudad que nos conecta con el sol. En 1950, el edificio del convento de las Betemitas es declarado un monumento histórico. En 1964, la iglesia de Betemitas es cedida al Heroico Colegio Militar, el edificio que albergó la tipografía de Filomeno Mata es demolido para liberar el espacio original de acceso al templo. Y ahí se crea lo que hoy es el Museo de Betemitas. En 1990, el Banco de México compra los predios que pertenecían a los conventos de Betemitas, la Cuba 17 y la Cuba 19, Bolívar 11 y Bolívar 13. En 1993 inicia el proceso de restauración del edificio del convento de Betemitas. Concluye la restauración del edificio del convento en 1999. Esta cita nos lleva a otro momento en donde el edificio empieza a adaptarse para su uso contemporáneo. Y de manera muy, muy breve, me voy a decir que esta restauración que estamos mirando el día de hoy y disfrutando es una restauración muy importante, no solamente para los premios en nuestro país, pero que fue hecha gracias a que en México existe una importante tradición artesanal. Ustedes miran estas ventanas que eran puertas de lugares que daban habitación a familias. La posibilidad de restaurar el edificio tal como era se dio porque existieron, porque se utilizaron las habilidades de artesanos que labraron las piedras y pintaron y restauraron cada uno de nuestros murales, frescos y talaveras, exactamente como fueron creados en el momento en que se construyó el convento de Betemitas. En 1926 abre sus puertas al Museo Interactivo de Economía, que está en los
perspectiva de la historia de nuestro edificio. Muchas gracias. Se invita a todos los presentes a
tomar con fervor patrio nuestro glorioso himno nacional. Por su amable asistencia. Que tengan todos un excelente día.